El verdadero protagonista de la ciudad es su río Tajo, que es el río más largo de la península. Viene por la parte este y bordea todo el sur y el oeste para irse después a dormir a Portugal. Como ves, la configuración tan especial geográfica es la que ha contribuido realmente en la historia de la ciudad. Desde la época romana, visigoda, musulmana, cristiana de nuevo, el río ha sido su autodefensa. Es como una especie de foso defensivo, una muralla natural que abraza ese peñón, ese inmenso peñón granítico. El agua ha sido el elemento vital de unión entre las diversas culturas que han habitado en Toledo durante siglos. Y ha sido también importante como elemento de unión entre las tres culturas. Por ejemplo, los musulmanes hacen sus abluciones antes de entrar en la mezquita. Los judíos hacen uso de la mikvé como baño ritual. Y no olvidemos el sentido purificador del bautismo para los cristianos.
Ya desde época romana se condujo por medio de un sistema de acueducto el agua hasta lo más alto de la urbe para ser canalizada por toda ella. Mucho más tarde, en el siglo XVI, Juan el Oturriano ideó un revolucionario artificio que elevaba el agua desde el río a lo más alto. Estamos a los pies de la judería, donde ya se establecieron las primeras comunidades sefardíes en época romana. El laberíntico trazado de la judería nos hace transportarnos al Toledo medieval, época en que las tres religiones del libro coexistieron en el mismo espacio. Y uno de los exponentes más representativos desde el punto de vista arquitectónico es probablemente la llamada Sinagoga de Santa María la Blanca. Construida en periodo cristiano tras la conquista de Toledo por el rey Alfonso VI, es uno de los ejemplos más bellos del arte mudéjar español, aunque fuese concebida como templo judío. Tras la expulsión de 1492, el templo cambiará su culto al cristiano, añadiéndosele los dos ábsides y el altar central. Arcos de herradura, columnas ochavadas coronadas de capiteles vegetales y yeserías de decoración geométrica nos hablan del rico legado musulmán de la que también la comunidad judía se hizo eco. Donde hoy se erige la Catedral Primada, templo gótico del siglo XIII, hubo en época visigoda una antigua basílica donde Recaredo se convertirá al catolicismo y posteriormente la mezquita Aljama, con el muro de Kibla orientado a la Meca durante el periodo musulmán. Hoy en día es una de las catedrales más ricas y hermosas de la cristiandad. Esta es una de las antiguas puertas que abrían a la zona norte de la Medina, que significa la ciudad en árabe. Se llamaba la Bab al-Mardun. Y como ves, es una puerta defensiva, porque tenía unos goznes donde cerraba una primera puerta, el rastrillo que bajaba cerrando y dando defensa a la ciudad, y una tercera puerta. O sea que era bastante difícil entrar en la ciudad para conquistarla, con lo cual la ciudad de Toledo fue inexpugnable en el pasado. Y llegamos a la llamada Mezquita del Cristo de la Luz. En sus orígenes fue hecha como una mezquita en el siglo X. Esta es la parte musulmana, esa es la parte del ábside que se añade en época cristiana en el siglo XII. Como ves, estructuralmente es el mismo material, piedra y ladrillo, utilizando el arco de herradura, el arco polilobulado, pero la datación es la que cambia, arte musulmán, arte mudéjar.
Este lugar es una pequeña joya del arte musulmán en la península ibérica. A mí me encanta. La verdad que el Cristo de la Luz nos resume siglos de historia en la península y en la ciudad de Toledo. Fíjate que estas columnas son de origen romano, los capiteles de estilo visigodo y el arte islámico. Mira además sus perfectas dimensiones. Su armonía nos llevan a pensar, sin lugar a duda, en el orden vitruviano y en el número áureo como ideal de belleza para los clásicos. Estamos en la época en que se desarrolla en la ciudad lo que será el primer precedente de la Escuela de Traductores de Toledo bajo el reinado de Al-Ma'mún. Parte del conocimiento transmitido por griegos y romanos se tradujo aquí al hebreo, al árabe y al latín, y posteriormente al castellano en la época de Alfonso X el Sabio, siendo difundido por toda Europa. Estamos en el Toledo del siglo X y de todo esto se hablará mucho en la Italia del 480. Ahora estamos en una de las partes más altas de la ciudad, la zona de los conventos y cobertizos, donde numerosos aljibes acumulan el agua de las lluvias y los pozos riegan sus huertos.